Hola, hola amigos, estamos aquí de nuevo, ¿verdad? En la cancha. Ahorita estamos con otro reto más, juego más para todos. Gracias a un patrocinador, ¿verdad? Un suscriptor que ha venido de visita. Y pues aquí lo tenemos detrás de cámara, ¿verdad? Y como premio lleva $10 para el ganador. El juego se va a tratar correr alrededor de la cancha. Tres vueltas completas, hay 10 minutos. El que lo haga en menos de 10 minutos, esa va a ser la ganadora, ¿verdad? Así que, pilas y listo. Pilas. No sé quién va a ser la primera que va a romper el hielo. Vaya, entonces. Suerte para todas. Vaya, entonces van a tener que venir a tocar aquí, ve. Este. Esto. Ajá, entonces empezamos con Araceli a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¡Borra! ¡Casi los 5! ¡Casi los 5! ¡Casi los 5! ¡Falta el último aire! Ahí está, 4:35, 57 segundos. Vaya, tome el script. ¿Quién va a ver? Porque en orden vamos a ver. En orden, primero lugar. Así que amigos, aquí tenemos a nuestra compañera. Desmayada. Ha quedado desmayada. Que hay un charco, me metí. Así que amigos, ¿quién sigue después, amiga? Verónica, Vero. Vale. Vero. Dale, Vero. Dale, Vero. Vale. Dale, Vero. Tiene que romper el reto. 3, 2, 1, ahora. Empezamos con todo. Vero, vas con todo. Vaya adelante de los 35. Córrele, córrele. Se desmayó. Se desmayó. Creo que le superó a la Aracel. 4:20, 12. Milésimas. Vaya, sigue la otra. ¿Quién va a seguir? Tenés que superar a la Verónica. Ay, se perdió esa soda aquí también. Ya. 4:35. 4:20. Ranger. 5:15 con 57 milésimas. Vaya, empieza Elizabeth. Ya. Ya. La diferencia de 15 minutos, de 15 segundos, la velocidad. Ya me gané la vez. Ustedes no pierden la feo. Tomen el script. 4:50, 17. Continúa. Vaya, sigue Zuleima. Nuri. O Nuri. De aquí. De aquí, ¿ves? Me dice. Dale. Te quedas al suelo cuando la volteé. ¡Ya! 3, 2, 1, ya. Me vuelve a dar un caje por todos los días la cancha. Sí, sí, le voy a llamar a un solo de viaje, puede. Zuleima, tú puedes. 10 segundos llevas. Ahí van. Ahí van a apoyarte. Ahí van al rescate. Quiero llevarlo. Oye, oye. No, Zuleima. Y al chico le va a echar la culpa. Voy, ya vas a ver. Ya se queda viendo para atrás, tío. Dale, Zule. Zule, apurate. Contándole los pasos que van, ¿no? Dale, 15 segundos, llevamos 10. 10 segundos, llevas, apurate. 15
¿Te rendís? Ay, no, sí. ¿Ah? Vale. Ahí va la primera. ¿Te rindes? Ganó 1.54 con 92. ¿No? ¿Te rendís? ¿Qué nos dijiste que hay que...? Hay que darle aire porque se lo puede ahogar. Mala, mala, mala. Ya. Dale, vos podés. ¿Cuánto hizo la Verónica? La Vero hizo 4 con 20. 4.30. Tienes que superar eso. Ya. Correle. Es que ya empezó a caminar. Era ahí donde hubiera hecho los 4. Hiciste 6 minutos. 5:16:24. Ahorita vamos a seguir en la carrera. En la carrera, pero nos van a ganar. Pero vamos a hacer el intento. Quizás es mejor de aquí para abajo. 3, 2, 1, ahora. Ahí va nuestro compañero Elmer. Dale acercamiento para que se vea más cerca. Voy a poner un poquito de pausa. Deja para que. Mira, dale. Aquí va a estar cerca. Pero ahí va a hacer el daño, ¿eh? Porque después le va a tocar a él. Que no te. Que no te. Que no te. Ah, pero tienes que darte la batuta. No creo que el huevo te. ¡Córrele! Ya no aguanta el corazón, dice. ¡Ríndale, mejor! Al menos tiene una vuelta más que los de se rinde, dice. Yo le pego, me pego a esta concha, le pego 4. ¡Correle! ¿Para qué toqué? A tocar esto. ¡Correle! Eso no te falta. Bájatelo. Yo le pego que sea una tonada que no me dejen las bichas, porque la bicha se va... Menos azules. Sí, azules. No, pues ya ponemos cuatro azules, voy a decir también. Se rinde. 3.45 con 67 milésimas en dos vueltas. ¿La cuenta de cuánto voy? 1, 2, 3. Ese es un venado completo. Empieza con todo. Dale. 3.27. 3. Pero es que uno sigue corriendo.3.26. 1 minutito. 1 segundo. Juel. Vaya, va, Amílcar. Dale. 1. Cronómetro. Espérense. Tomaron el scripting. 1, 2 y 3. ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Eso, Tilly! ¡Guau, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Lo vas a hacer en menos tiempo! ¡Apurale! ¡Va bien! ¡Que no sea de balde esa corrida!
Que no sea de bandeja corrida, va bien ahorita. Llevas menos de un minuto. Tú puedes. Dale. Botas la grasa, vos, botas la grasa, dale. Y me hacía chiste, mira. Ya no. Ay, no te da pena, bicho, que me hacías chiste. ¿Ah? No te da pena. ¿Qué? No te vas a achacar. Porque me dio pena. No, a ver, bueno. Qué barbaridad. Bueno, entonces tenemos ganador y ganadora, ¿verdad? Sí. Así es. El de 326 y el de 326 y el de 3, el de 420. Vaya. Vaya, entonces. Vaya, tenemos ganadora. Y ganador. Y ganador. Respeto que se dieron las tres vueltas, yo nomás di una. Una vuelta. Y yo apenas alcancé a dar dos. Pero bien. Ahora se cansa bastante. Mirá que me hacía bullying. Y el lobo me iba para la casa. Bien mareado. Es que miran, por eso no es bueno ser muy gordito. ¿Ah? Porque no le da el estómago a uno. Antes no se la pone vuelta. Así que. Vamos a hacer entrega entonces del premio a César, que ganó con 3 minutos y 26 segundos. Verónica con 4 minutos y 20. 27 segundos. Pues, 27 segundos, vaya. 4 y 20 segundos. 4 y 20 segundos. Así que hacemos entrega del premio. $10 cada uno. Ahí vean cómo se lo reparte. Más cerca que lo vamos a partir. Pero necesitamos una tijera. Una tijera para partir. Bueno, pues le agradezco de todo corazón a ese suscriptor que lo está apoyando y también y pues hice todo mi esfuerzo. Lo dimos todo. Sí, ay, con gran cólico, pero valió la pena. Así es. El suscriptor aquí lo tenemos detrás de cámara. Él nos ha venido a ver y apoyarnos, ¿verdad? Le damos las gracias allí y pues... Así es. Y es correcto, bendiciones para él y toda su familia, pues que nos está echando la mano, pues gracias, nos estamos divirtiendo muchísimo, gracias. Vaya, para los que perdieron, también no se van a quedar con las manos vacías, dice. Tienes como premio también ahí. Muchas gracias. De $2, ajá. Bueno, entonces amigos, esto fue todo por ahora. Esperamos que les haya gustado y que se puedan divertir en casa también. Y nos vemos porque... Aquí estamos de cama, todos cansados.